Vamos a ver cómo salimos con la rifa. Y al mismo tiempo vamos a hacer unas enchiladas. Sin chile, dirá mi hija. Yo me quiero poner esto, pero es que voy a ver. ¡Hola! ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Estoy haciendo unas enchiladas, van a creer. Enchiladas estilo Honduras. Aprendemos a hacerlos al estilo Honduras o como a usted le salgan bien, está bien. Vamos a hacer la salsa para las enchiladas. Un poquito de aceite. Aquí echamos un poquito de aceite. ¿Cómo se ve? Está bien. Estamos echando un poquito de aceite aquí en esa ollita, ¿ok? Vamos a poner salsa, un poquito de salsa. Esta es salsa también, que ya la teníamos reservada. Vamos a dejar que se cocine esa salsita. Ya tengo cocinando la carne molida. Miren, aquí tengo la carne molida. Aquí tengo como media libra de carne molida, ¿ok? A esta carne molida yo le voy a poner papas bien picaditas. Lo voy a pasar para acá para que se mire. A ver si se ve un poco mejor. Aquí. Las papas yo ya las tengo un poco precocidas. Aquí están las papas. Las voy a agregar a la carne molida. Miren. Las acabo de sacar de la olla. Ya tengo la carne previamente cocida. Y le agregamos las papitas. Sí, oye, que ya como que está hirviendo. Y le agregamos las papas a la carne molida. Las precocí porque pues... Por supuesto que no voy a estar mucho rato. No les voy a echar a perder su tarde de domingo con su familia, por supuesto, por estarme viendo a mí. Lógico. Entonces, aquí tengo la carne molida con papa. Yo la aderecé ya con chile, cebolla, tomate, sal. Le voy a poner ahorita. Así, no le pongo mucho. Esta es carne molida y le agregué papas. ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a poner un poquito de chile guajillo que yo previamente licué. Miren, chile guajillo. Le voy a poner un poquito. Ya saben, a las que son buenas para cocinar, pues. Y también tengo agua hervida aquí por si la salsa quiere agua o el picadillo de tomate, lleva tomate, de carne molida y papas. Aquí tengo ya la salsa. Voy a quitar este tenedor porque este es para darle vuelta a las tortillas. Ok, miren. Aquí está. Lo está. Hola, hola Julia, gusto en saludarla. Saludos a cada una, gracias por estar en mi. Hola Wendy, ¿cómo estás? Saludos, gracias por estar en mi video. Voy a hacer la rifa de la olla.
Y pues quiero aprovechar porque voy a consentir hoy a mi familia, a haciéndoles unas enchiladas estilo Honduras. Nuestras enchiladas no llevan picante, pero yo siempre tengo el picante a un lado, pues porque mi esposo come mucho picante. Pero las enchiladas de nosotros no llevan picante. Miren, ya está cocinándose la carne molida con la papa, chile, cebolla, tomate, ajo. Y ahorita le agregué un poquito de chile guajillo licuado. Aquí está. Así. Si se ve bien, mándenme un like. Si me pueden compartir el video, estoy haciendo otra obra de caridad. Gracias por cooperar, gracias por ayudarme. Estoy haciendo otra obra de caridad, ahora va a ser diferente. Queremos llevarle un tipo de sandalias a muchos niños que andan descalzos, que por las tragedias naturales, pues ya saben lo que pasó, andan en el lodo, andan descalzos. Entonces les vamos a comprar unas sandalias. Yo había puesto un número de 100 niños, yo creo que vamos a calzar a más. Gracias, Julieta, por estar aquí, muchos saludos. Gracias por ayudarme, gracias por cooperar conmigo. Ya enfoqué yo allí en Facebook, ya posteé, quiero decir, la actividad que se hizo en días anteriores por la rifa de la panera. Así es que gracias a las personas, a los voluntarios. Esta es la carne molida con papitas, chile, cebolla, tomate. Ok. Voy a hacer algo. Voy a traer esto. No sé si se va a lograr ver. Así. Voy a picar un pedacito de cebolla. Lo voy a quitar, ¿ok? Este pedacito de cebolla. Así. A esta salsita que voy a hacer, voy a dejar bajito la carne molida con papas. Aclaro que a la carne molida con papas no le eché aceite, a las salsitas y le eché poquito. Entonces esta cebolla la vamos a echar en la salsa. También le vamos a poner tomate, miren, así. No le vamos a poner mucho porque pues todo lleva ya su color. Vamos a reservar una rodaja de tomate. Lo vamos a poner aquí. Le vamos a echar un poquito de sal. Y la salsa ya está hirviendo. Ahorita les voy a mostrar la consistencia de la salsa. Pero por supuesto se tiene que ablandar la cebolla y el tomate. Esta salsita lleva chile morrón, chile dulce del verde. Pero pues se me olvidó traerlo. Tengo agua hirviendo aquí. Le voy a echar un poquito. Está un poco caliente, pero las amas de casa tenemos que idear cómo hacer todo. La vamos a dejar que se cocine la salsita. Y vamos a menear la carne molida con papas, que prácticamente ya está lista. Miren. Las papitas son bien finitas. Voy a cortar este tomate. Así. Así lo voy a cortar. Y lo voy a reservar aquí. Voy a quitar la cebolla, ya no la ocupo. Y como muestra, aquí quedaron las cebollitas, las papas. Les voy a decir cómo las corté. Así, en tiritas, en tiritas, en cuadritos, bien finitos.
así bien finitos. Y así, bien finitos los corté. Así. Los precocí y los eché a la carne molida. Así, miren. Entonces, ya estoy haciendo la salsa. Ya casi está la carne molida. Otra vez voy a hacer una maniobra aquí. Voy a pasar la carne molida para acá. Aquí puse el aceite. ¿Por qué? Voy a llevar esto para acá, ¿ok? Aquí. Y aquí tengo, no sé si se está viendo bien, cualquier cosa avísenme. Y aquí tengo maseca. Necesitamos maseca para hacer las tortillas de las enchiladas. Ok. Vamos a echarle a las tortillas de las enchiladas. Más bien son un tipo tostadas. Esta es la maseca. Avísenme, chicas. Sé que no está una luz excelente, pero no puedo hacer más nada. Mi asistente se durmió. Y yo estoy aquí maniobrando, ¿ok? Voy a lavarme las manos porque por eso me gusta que esté aquí para no estar tocando. Aquí tengo yo dos tazas de maseca. Voy a hacer muchas ahorita, muy poquita. Ahorita les explico por qué. Le voy a agregar chile guajillo a la masa. Ok. Y voy a amasar la masa, ok, con agua. Tiene que quedar una consistencia como cuando usted va a hacer sus tortillas. Así tiene que quedar la masa. Una consistencia como cuando usted va a hacer tortillas. Mire. Así. Sigue amasando. Destrezándose. La salsita está hirviendo. Eso es bueno porque ya se va a ablandar la cebolla. Y el tomate. Agarramos más agua. Si le quiere poner agua caliente también, aunque no es necesario, le puede agregar agua caliente. Yo pues para aprovechar, ¿verdad? Tengo el aceite calentando en una friderita. ¿Por qué tengo ese aceite? Ahorita ustedes van a saber. ¿Ok? Aquí estoy inventándome con esta tecnología. Estoy amasando. Sigo amasando. Mire el color que le da el chile guajillo a la masa. ¿Vio? Sigo amasando. Así, el color está muy bien. Solo es maseca, chile guajillo y agua. Eso es. Y aquí está la masa, mira. Aquí está la masa. Le dio un color bien bonito. Y ahorita yo les voy a explicar para qué es esa masa. Ok. Estoy lavándome las manos. Tengo el aceite aquí caliente. La carne molida con papita ya está. Si me lo permiten, la voy a traer un rato para acá, que es donde voy a hacer las tortillas. Para acá.
aquí, las voy a dejar un ratito. De la misma masa, yo ya hice unos pastelitos. Miren. Con la misma carne que estoy cocinando. Solo que estos, a la misma carne yo le puse arroz. Estas no le voy a poner porque son enchiladas. Estas son enchiladas. Entonces voy a hacer las tortillas. Miren. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Hola, Patty. ¿Cómo está, Patty? Gusto en verla. Ya hice yo unos nylos, le llamamos nosotros. Aquí están los nylos. Y voy a hacer las tortillas. Aquí. Vamos a hacer las tortillas así. Miren. ¿Cómo están? Hola Sandra, hola Patty, hola Mari García, ¿cómo están? Vamos a hacer las tortillas. Ok. Isa, creo que te voy a necesitar aquí. Se me durmió mi asistente. Voy a hacer esto, este es un tenedor, lo voy a hacer unos huequitos aquí. ¿Para qué son estos huequitos? Para que la tortilla no se les infle. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta tortilla la voy a llevar al aceite. Ahí. Isa. Y voy a hacer otra. Entonces ya vieron, ¿verdad? Carne molida, papitas, chile, cebolla, tomate a la carne molida. Hacen la salsita con salsa de tomate, cebolla, sal. Amasan la harina de maseca. Le hacen unos hoyitos. Hacen las tortillitas. Yo necesito que me ayudes a manejar esas cosas y se me arruina. Porque yo estoy ahí tocando eso y cocinando, ¿verdad? Ya me van a regañar estas mujeres. Entonces, tengo cocinando ya las tortillas. No sé cómo enseñárselas que las estoy cocinando. No, Isa, solo moverlas. Para que miren que aquí tengo friendo las tortillas. ¿O no? ¿Con todo y la esa? No. ¿No? Ay, ah, sí, ajá. Aquí tengo cociendo la tortilla. Ahí, aquí tengo la salsa. Ya casi está la salsa. Y ahí tengo la carne molida con papitas. ¿Ok? Le voy a dar vuelta a la tortilla para que se cocine bien del otro lado. ¿Okay? Vamos a dejar que se cocine y vamos a hacer otra. ¿Okay? Solo voy a hacer unas tres. ¿Vas a querer ahorita, Isa? No, es ok. ¿No tienes hambre? No, mucho. No tiene hambre mi asistente. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Patty? No le entiendo a la Patty. Hola. Estamos haciendo esta enchiladas. Y vamos a hacer la rifa. Así es que gracias por su paciencia. Gracias por estar conmigo. Gracias por apoyarme. Voy a sacar ahorita una de las tortillas para hacer una enchilada.
Gracias, gracias por estar conectados, gracias por acompañarme. Ah, oh, gracias, Patty. Ya la salsa está casi lista. Voy a poner una servilleta aquí. Aquí voy a poner las tortillas. Y ahorita van a ver qué más falta. Mientras edora esta. Ya. Yo soy bárbara usando el calor. ¿Ya vieron cómo le di vuelta? Yo creo que no vieron. Cómo le di vuelta a las tortillas. Está hirviendo, pero yo ahí la... Vamos a picar un repollo. Benita. Aunque ya me adelanté yo, tengo un poquito aquí picado. No te vayas que te voy a ocupar. Uy. Esta ya está. Miren, esta ya está. Es una tortilla normal, solo que con colorcito y frita para hacer las enchiladas. Vuelvo a ponerla. Voy a picar el repollo. Así, voy a picar el repollo. Así. Ok. Con mucho cuidado. Si tienen uñitas, aquí se va a ir en el repollito. No, yo no tengo, ¿eh? Y si tuviera, pues con mucho cuidado. Ay, Isa, ¿cuál es el ajo? Así, ¿ves? Pica el repollo. María García, es así. Generalmente, cuando vamos a hacer este repollo, si es en gran cantidad, bueno, yo le pongo agua hervida. Ahorita no, porque pues no voy a hacer mucho, ¿verdad? Pero yo generalmente le pongo agua hervida. Lo voy a poner aquí. Pero sí lo voy a lavar un poco. Déjenme le doy vuelta a la tortilla, ¿ok? Miren cómo le doy vuelta. Sé que estas mujeres no lo van a creer, que yo soy bárbara. Miren, la tortilla está hirviendo. Miren. Esta es la tortilla para hacer las enchiladas. Ya la salsa está casi lista. No, ya está, más bien la voy a apagar. Y le voy a dar vuelta a esta. You're crazy. Ya. Ah, no, no hay agua. Estoy esperando que hierva esta agua, pero no va a hervir ahorita. Lo voy a lavar. Pónemelo allá, Isa. La ahorita creo que la voy a sacar. Vamos a ver cómo está. Yo no ando con papá. Pues sí. Igual tengo que sacarlo. Voy a poner esto aquí. Wow, está bien rica. Esta ya está.
vamos a sacarla. Pero déjame que voy a traer esta misma. Nada, a cuchara. No, no importa. ¿Cuál cuchara? La imprimsa. No, no tiene nada que ver. Ahorita la saco yo. No, Taisa. La ponemos aquí y echo esta. Y esta la traemos para acá. ¿Ok? Miren lo que vamos a hacer mientras se cocina la otra. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Aquí vamos a poner esto y esto. Mientras se cocina, si se le antoja y vive por aquí, en confianza, pase por una y yo con gusto. Se me queda un detalle. Tengo huevos cocidos. Estas enchiladas de nosotros llevan huevo cocido. Miren. Estas llevan huevo cocido. Esta la voy a cocinar bajito. Voy a ponerle el repollo. Voy a ponerle el picadillo de carne molida, la salsa. Uy, aquí está la salsa. Le di miedo. Aquí está el tomate. Aquí está el huevo. Aquí está el queso. ¡Tarán! Y estas son nuestras enchiladas. ¿Qué? Sin chile. Pero si usted quiere chile, oh, gracias, Xiomara. Sí, por supuesto que lo vamos a lograr. Gracias. Entonces, estas son nuestras enchiladas. Y si usted quiere, aquí está el chile también, pero nosotros no le ponemos. Les voy a preparar otra. ¿Puedes ponérmelo sin vista de eso, hija? De anuncio. Ajá, vamos a hacer la otra. Le ponemos el repollo. Le ponemos la carne molida con papitas. Tomate. El huevo. El queso. Y estas son nuestras enchiladas hondureñas. Wow. Así. No requiere ciencia. Cocinar es un arte. Aquí está, mira. Aquí están las enchiladitas. Alguien que viva por aquí cerquita y quiera, aquí la voy a dejar, y quiera saborear una enchilada, con gusto. Déjeme saco la otra. Esa es tuya y una es de Pais. Ajá. Pero espérate que me vas a ayudar en. ¿En qué, mam? Y les dije anteriormente, con el mismo guisado de la carne molida con papas, hice los pastelitos. Excepto que a los pastelitos les puse carne. Arroz, perdón. Pero llevan la carne molida, por supuesto. Entonces llevan arroz, carne molida, papitas. Pero las enchiladas no llevan arroz, solo la carne molida y las papitas. Aquí está una. Mire, vamos a hacer otra. Mire. Así. Le ponemos la carne molida. La salsa.
Yo creo que ni era necesario echarle agua caliente al repollo porque la salsa está bien calientita. Le ponemos el huevo, el tomate, el queso. Y ¿sabe qué? A esta sí le voy a poner chile. Porque a mi esposo sí le gusta con chile. Pero esto ya es opción de cada quien. ¿Ok? Llévale a Pais. Ajá. Si quiere más que me avise. Y así es como nosotros hacemos las enchiladas hondureñas. Me quedaron como para hacer como 6. Así es como las preparamos. Así son nuestras enchiladas. Y ahora ya les hice una muestra de lo que estoy cocinando, de lo que cociné temprano. Ahora vamos a irnos a la rifa, ¿ok? Nos vamos a ir a la rifa, que es lo que más importa. Nos venimos por aquí. Les enseño que tengo las plantitas, miren. Esas plantitas ya están de encargo. ¿Ok? Esas ya están de encargo. Y ya le voy a avisar a las personas que me las pagaron, pues para que vengan por ellas. Bueno, vamos a hacer la rifa. Para salir de una vez del compromiso de la olla. Sería pues darle las gracias a ustedes por todo. Aquí tengo la lista. Ah, no, se ve feo esto. Aquí tengo la lista. Déjenme ver qué puedo hacer aquí. Yo creo que voy a ocupar la luz como es de día, Isa. Esa no está aquí. Porque ya ese lado se ve feo. Ok. Aquí. Así, ok. Esta es la lista. Oh my gosh. Voy a poner esto aquí porque una de mis amiguitas me dijo: te voy a mandar eso para cuando hagas tu TikTok no estés sola. Es que ella cree que yo hago TikTok. Yo no sé nada de eso. O sea, a duras penas puedo abrir esto. Imagínense, me voy a poner a más. Esta es la lista de las personas que compraron los números. Les agradezco infinito que me hayan apoyado, que estén aquí conmigo. Gracias por seguirme. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer la rifa de la olla. Tengo ya aquí a cada una de las personas que compraron los números. Aquí. Vamos a hacer ahorita, aquí lo voy a dejar este porque me recomendaron que lo dejara ahí. Vamos a cortarlos, ya los tengo casi listos porque yo sabía que me iba a tardar un rato, pero les agradezco su tiempo, les agradezco su paciencia. Estoy extrañando a dos personas que siempre me han acompañado, pero pues ahorita por alguna situación no pueden. Ok, aquí estoy poniéndolos todos, ya los tengo casi listos. Aquí está. Ya ellos están comiendo. Y ahorita, vuelvo a hacer más. Aquí están todas las personas que compraron la olla. Aquí están. Gracias por quedarse conmigo. Gracias por estar aquí. Gracias por su paciencia. Hola, Ceci. Gracias. Voy a hacerlo rápido porque pues ya me tardé con las enchiladas. No me gusta estar tanto tiempo así y perderle su tiempo, pero les agradezco su paciencia. Muchas gracias por apoyarme. Vamos a calzar a 100 o más niños.
Comente, comparta, denle like, haga lo necesario para apoyarme. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por ser y estar. Vamos a doblarlos. Vamos a ponerlos aquí. O si no, los vamos a cambiar al rato, ¿ok? Y si me lo permiten, también ya tengo la próxima rifa. Tráeme un vaso, Isa. Un vaso para echar los papelitos. Un vaso negro o no sé, de cualquiera que había. Sí. Ya la otra, una persona ya me donó también la próxima rifa. Les agradezco si me logran cooperar también. Les agradezco mucho. Ya la actividad. Sí, ahí está bien. Ya la actividad anterior, pues, de las rifas, de la rifa de la panera ya se hizo. Gracias a la persona que me donó la panera. Quiero decirle a las dos que me la donaron, porque primero me la donó una para rifarla y luego me la donó otra para venderla o rifarla. Decidí venderla, me la pagaron a 50 la panera. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Me dieron 50 por la panera. ¿Ok? Y ahorita vamos a sacar el número ganador de la olla. Gracias por quedarse y por estar viendo mi video, mi en vivo. ¿Cómo se dice esa vaina? Mi en vivo, ¿verdad? A ver cómo se dice, pero gracias por estar, ¿ok? Aquí estamos haciendo ya los... Oh, Elvira ya vio las enchiladas, ¿verdad? Sí, esas son las enchiladas de Honduras. Son puras enchiladas sin chile. Entonces, las vamos a echar aquí. Y vamos a sacar el número, ¿ok? Como siempre, el tercer número es eliminado. Al cuarto nos vamos. All for all of this. Está Lidia. ¡Ya! El mexicano más hondureño. Ah, Elvira. Sí, un día de estos voy a hacer. Un día de estos voy a hacer. Gracias, Elvira. Gracias, Lidia. Gracias a las otras personas, a Ceci. Gracias Patty por estar aquí. Estoy viendo que no está Dulce, no está. Gracias Xiomara. Gracias Daisy, Patty, Sandra Varela. Gracias por estarme apoyando. Gracias por verme. Gracias María García. Mireya, muchas bendiciones. Qué gusto verlo todo lo que está haciendo. Que Dios le multiplique ayudando a esos ángeles. Gracias, Mireya. Muchas gracias. Estoy haciendo lo que puedo. Ángela, gracias por estar aquí. Gracias, Julieta. Entonces, aquí están los números. Voy a ir a traer la caja. Vamos a sacar el número ganador. Ya le voy a hacer otra, aquí hay. Está bien así. Perdón por abandonarlos un rato, pero es que andaba trayendo la caja de la olla. Aquí está, ¿ok? Aquí está. A ver quién es la favorecida de llevarse la olla. Les agradezco mucho. También quería traer el...
aquí está. Decirle a Hilda, mire, sí, Hilda estará por ahí. Gracias, Olivia, por estar aquí. Mire, Hilda, este es el dinero de la panera. Me lo acaban de venir a pagar. Este dinero también va para la compra de las sandalias de los niños. Yo digo que vamos a calzar a más de 100 niños. Había puesto 100, pero yo creo que vamos a calzar a más de 100. Si es que aquí está, esto fue lo que me pagaron por la olla, por la panera. Aquí está el dinero. A Hilda, gracias. Gracias por su donación. Entonces vamos a sacar el número a la cuenta de 1, 2, 3. Los tres primeros son eliminados. Avíseme, Elvira, y le hago en confianza. Gracias, Olivia, por estar aquí. Ay, mi amiguita queda eliminada. Yolanda Santillán queda eliminada. ¿Quién más? Josué Zapata queda eliminado. Ay, pobrecito el güiro. Tan amable que me compró él. Ahora, solo va a ser el premio de la olla. Patricia Tejeda queda eliminada con el número 20. Queda eliminada Patricia Tejeda. Ahora viene el número ganador de la olla. Ahora sí, Isa. Gracias por quedarse, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme. Y viene la persona que ganó la olla. Y es... ¿Estará aquí? La olla se la ganó Leslie. Sofía Gutiérrez. Leslie. La hija. Así es que la olla se la acaba de ganar Olivia... perdón. Sofía Gutiérrez. No, que Leslie. Leslie es la hija. Le mencioné a Olivia porque la estoy viendo. No, pero Olivia no me ha comprado número. Aquí está. Sofía. Gracias, Keila, por estar aquí. Sabe lo que estamos haciendo. Esta es una obra de caridad que estamos llevando a cabo para mandarle calzado a los niños en la en alguna de las dos comunidades del Progreso. Así es que gracias. Sofía, aquí está su número. Es el 42. Aquí está. Esa es la... Aquí está, mire. Aquí está la olla que se acaba de ganar. Gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias por apoyarme. Gracias infinito. Les agradezco. Vamos a calzar a más de 100 niños. Lo prometo. Y así va a ser. ¿Quién dijo queremos baleadas? Elvira. Ah, avíseme y con gusto se las mando. De veras. Gracias, gracias infinito. Gracias por todo. Así es como llego al final de esta rifa. Se la ganó Sofía Gutiérrez con el número 42, su hija Leslie. Y me los compró de último momento, miren, aquí está. Y ahora les voy a enseñar, aquí está 42. Aquí está, ¿ves? Número 42, Sofía Gutiérrez. Y la próxima rifa que voy a tener... Es esto, miren. Aquí está la próxima rifa que voy a tener.
Esta es la próxima rifa. Miren. Aquí está. Así es que ya tengo los números. ¿Quiere un número? Ahorita se lo anoto. Es botella de cristal, mire. Está, esta botella está hermosa y pesa. Wow, no tienen idea cuánto pesa. Pero una vez que ya tengan esta, no van a sentir el peso de esta. Miren, 100% ágave tequila de los Altos de Jalisco, México. Ahí está Elvira, ¿cuántos? Olivia, Elvira, las demás que están ahí, ¿cuántos van a querer? Gracias Mariana, gracias Cecilia por estar aquí. Gracias, esta es la próxima rifa. Espero y me sigan apoyando. Gracias por todo. Y les voy a estar anunciando esta rifa que yo creo que puedo mencionar quién me lo donó. Esta rifa me la donó un buen amigo, Carlos. Él me donó esta rifa para seguir ayudando a los niños. No estoy incentivando el uso al alcohol, ¿eh? No. El alcohol lo podemos usar para sobarnos, para medicina, para... Pero bueno, aquí va. Aquí está, miren. De los cazadores. Así es que gracias. Esta es la próxima rifa. ¿Quieren un número? Avísenme, manden mensaje de texto o Messenger. Y aquí está esperándolos. ¿Ok? Está muy bonita la rifa. Gracias infinito. Gracias por apoyarme. Y pues me despido. Me despido de ustedes. Gracias por todo. Y de veras estoy muy, muy comprometida con esos niños y vamos a seguirles ayudando, vamos a seguir haciendo algo. Pareciera que es muy poco, pero ese poco está haciendo la diferencia. Así es que gracias. Puede ser una gota en un océano, pero esa gota está haciendo la diferencia gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Se cuidan. Bye, bye. Hola, Gloria. Gusto en saludarlo. Estoy saliendo. Acabo de hacer la rifa. Gracias. Gracias por ayudarme. Gracias por estar conmigo. Y nos vemos la próxima. ¿Ok? Gracias. Se cuidan.